Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. Feliz lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, Katy. Hi, Noé. Hi, Sara. Good Hi, evening. Puerto. Good Hi, evening, teacher. Miss. I'm fine, thank you. How are you? ¿Qué tal el fin de? Hi, Sara. Hi, teacher. How are you? Happy Monday, everyone. Espero que hayan tenido un buen lunes. Intenso, de seguro, pero bueno. Every Monday is very intense, so we go with that. All right. Good ¿Quién? evening, teacher. Good evening, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Very good. Nice. Did you have a good weekend? Yeah. Good. All right. Vamos a verificar quiénes de ustedes avanzaron en la plataforma en el fin de semana. Muchachín. Sí, ya voy un poco avanzado, teacher. Okay, that's perfect. De hecho, hay una persona vio la semana pasada que ya había completado toda su plataforma. Así que lo que les decía, ustedes pueden hacer eso o pueden avanzar lo más que puedan cada semana. Está bien. Lo que no es ideal es que se vayan quedando atrás. Right? Ahí sí no. Les voy a mostrar sus notas ahorita para que puedan tener una idea más o menos de cómo van en la plataforma. ¿Ok? Okay. Right. Me confirma si ya están viendo la pantalla, por favor. Yes. Yes. Okay, Yes, bueno. teacher. All right, entonces ahí tenemos el libro de calificaciones de ustedes, iniciando por Bárbara Azucena, que solo ha hecho una tarea, ya estamos en la semana 2, al menos esta ya tendría que estar completa también. Right? Más tardar sábado tendría que estar completa la semana 3, si no es que lo mayor que puedan avanzar. Blanca Alejo, me faltan sus tareas. De ahí, C. Alfaro, ya casi que avanza bastante, ya hizo las primeras 3 tareas. César Vladimir ha hecho 2 de las tareas. Denis está debiendo. Si se fijan, hay varios que no han avanzado tanto. Igual están a tiempo. Igual están a tiempo de avanzar en la plataforma, pero no se descuiden. Ese es mi punto. Aprovechen ahorita que están como temprano todavía, en la segunda semana. ¿Ok? Ahí pueden irse viendo. Katy Briseida, Luis Ernesto, Mena Álvarez, Miguel Ángel Ábrego, Noé Abraham, Olga Tatiana, Oliver también me debe tareas. Este creo que es usted, ¿verdad? ¿O no? Bueno, hay alguien que es RDSA. Yeah. Ah, Rolando, ¿eh? Lo que Yo les soy mencionaba. teacher. Sí, Rolando. Pero está bien, Excuse Rolanda, no hay problema, igual ya completó su plataforma, así que usted relájese en ese lado, ¿verdad? No en la clase. De ahí vemos a Roberto Carlos, lo que me mencionaba, que ya va avanzando. Ok, así que está muy bien, Roberto. Recuerden que siempre, si sienten que un puntaje está muy bajo, pueden retomar la tarea. No es que si salí bajo la primera vez me voy a quedar con eso. Pueden siempre retomarlo después de la clase si hay más claridad. Y eso nos ayuda. Sara también va bastante avanzada en la plataforma, si se fijan. Muy buen trabajo. Y Susana Andrea, que ya lleva las primeras 2. Así para que tengan más o menos una idea. Ay, permítanme. Voy a dejar de compartir acá. Se fue la pantalla. Hola, teacher. Hi. En mi caso, hi. No logré verme en la pantalla. Voy manejando y apenas vi algunas. Nada más. Ya les digo, yo quiero ver. Ruth Judith Cepeda lleva hasta la tarea 3 y en la tarea 3 quedó en 80 el promedio. Lo que les mencionaba, siempre la pueden retomar para subirlo después. No es que así les tenga que quedar. Ahí está Judith. Lo que pasa es que estaba al fondo en la pantalla. Gracias. Ok, no problem.
Va, entonces, tomando en cuenta que a varios nos falta avanzar o iniciar algunos, shame on you, vamos a practicar un poco en las, vamos a estar resolviendo las tareas ahorita, ¿ok? La sección 1 ya tendría que estar, pero por cualquier cosa se la vamos a revisar juntos, porque sí veo que hay un par de personas que no me han resuelto desde la primera tarea. Esta ya la habíamos hecho nosotros juntos, si se acuerdan, la hicimos como ejemplo la primera vez. ¿Ok? Entonces nos movemos a la tarea 2 y la hacemos todos en grupo, ¿ok? Para los compañeros que les falta o para si necesitan subir puntaje, aquí es cuando, ¿ok? So, number one, multiple choice. Selecciona la respuesta correcta, ¿right? Con el time expression correcto. I take a shower every minute, every day, or two times a year. ¿Cuál ocuparon ustedes? I take a shower. Every Exactly. day. Every Very good, correct. No esperaría menos. My partners have a party. Y aquí les digo, each no month. puedes. Tendría que ser monthly. My partners have a party monthly. Sería each month si no estuviera la S, porque each es cada, tiene que ser singular, each month. Pero como está en plural, no puede ir. Y every month podría ser, pero aquí dice every monthly, entonces no se puede, ¿right? Así que por descarte sería monthly, mensualmente. Luego tenemos la 3. My boss writes reports. Daily. Correct, daily. Okay. Esa sería válida si no tuviera la S, si dijera solo every day. Number four, I have a meeting. Weekly. Weekly, correct. Number five, people at work go to conferences. Veamos. Yearly. Yearly, correct. Por Yearly. descarte no puede ser one year y tampoco every years, tendría que ser every year en singular. Así que nos queda yearly. Ustedes le dan enviar y ahí ustedes ya tendrían completa la tarea 2. Luego nos movemos a la tarea 3 y nos dice fill in the blanks with how much or how many. Y aquí vamos lo de countable or uncountable, right? Entonces, parks, parques. Parks are there in your city. ¿Cuál ocuparían ustedes? How many? How many parks? Exactly. How many parks are there in your city? Number two, time. Do you need? How much? How Exactly. much? Yes. How much time do you need? Number three, pollution is there in El Salvador. Contaminación. How much? Exactly, no es contable, right? Entonces, how much pollution? Number four, co-workers do you have? ¿Compañeros de trabajo tienes? How many? Very good. How many co-workers do you have? Number five, money do you need to buy a house? How much money? Yes, habíamos dicho que time and money por lo general los vamos a utilizar como uncountable, por tanto usamos how much con ellos. Very good. Y con eso ustedes completarían la tarea 3. Ok. Now we move to tarea 4. Nos dice choose the correct answer to complete negative sentences. Choose the correct answer to complete negative sentences. Entonces, esas son oraciones negativas, buscamos la respuesta correcta. Number one, Mario like working on Saturdays. Mario es tercera persona, he. ¿Cuál ocuparíamos? Does. Doesn't. Correct. Podría ser does not si tuviera la T, pero no la tiene, así que nos queda doesn't. Number two, my friends eat lunch together. My friends es plural. ¿Cuál ocuparíamos? Don't. Don't. Exactly. My friends don't eat lunch together. Number three, Julio and Pedro reports. Julio and Don't Pedro es plural, write. exacto.
Perfect. Don't write reports, Julio and Pedro. Number four, my sister, a car. Doesn't have a car. Doesn't have. Exactly. My sister doesn't have a car. Number five, my brother and I soccer on weekdays. Mi papá y yo, fútbol los fines de los días de semana. Don't play. Exactly. My father and I is we. We don't play soccer. Okay? Nuevamente le damos enviar y usted ya tiene la tarea 4 completa. Ay, aquí era Don't Cry. No sé por qué seleccioné eso. Teacher, sí, teacher. Qué bárbaro. Póngale cero. Póngale cero. Number 5. Multiple choice. Select the correct word. My mother always. Tercera persona, my mother. Hooks. Hooks. Correct. Sin la E. Ya lo habíamos visto. Number 2. My friend Irene drink chocolate. Doesn't. Exactly. My friend Irene doesn't drink chocolate. Number 3. How much you want? Do you want? Do you want? Exactly. How much do you want? Number 4. I going out on Fridays. Yes. Primera persona, I like going out on Fridays. Number 5. My sister's friends, los amigos de mi hermana, eat meat. Es plural. Los amigos de mi hermana. That's a... Third person no es. Don't. Exactly. Don't. Yes. My sister's friends don't eat meat. Correct. Okay. And we got 20 out of 20 points. Con eso ustedes completarían las tareas de la semana 1. ¿Okay? Con toda esa parte completa, ya ustedes, una vez que ustedes completan eso, cuando yo me voy a la sección de instructor y reviso el libro de notas de ustedes, ya les tienen que aparecer las tareas y les voy a mostrar con el ejemplo de mi usuario. A medida que ustedes van avanzando, se va actualizando. ¿Ok? Entonces a mí me dice que el homework 1, o sea, todas las tareas de la semana 1, ya las terminé. ¿All right? Entonces, así es como ustedes van a ir completando la plataforma. Para los que no lo han hecho, un recordatorio, ya estamos en la segunda semana, mañana terminamos la segunda semana, y esas tareas ya tienen que estar avanzadas. Para el sábado ustedes ya tendrían que tener la sección 2, todas estas tareas completadas, y el midterm. Vamos a hacer ahorita las tareas de la sección 2 para los que la tomaron y no tuvieron muy buena nota y quieren tomarlo de nuevo. For example, number 1, tarea 7, segunda semana. Complete the following commands using the verbs below. Van a completar las órdenes con los verbos que están abajo. Entonces tenemos supervise, tenemos write, tenemos check, send, and call. Number 1, the personnel. Supervise the personnel. Supervisar al personal, correct. Number 2, the potential customers, los clientes potenciales. Call. We call them, exactly, los llamamos. Call. Mm-hmm. Number 3, memos to the office personnel. Memos al personal de la oficina. Send. Correct. Send memos to the office personnel. Yes. Number 4, the report. Check the report. Exactly. Hay que revisarlo. Number 5, a letter. Use blue ink. Ocupe tinta azul. Bright. Exactly. Write a letter. Use blue ink. Ojo, no las estamos resolviendo solo para que usted las vaya viendo. Si no lo ha hecho, váyale tomando capturas. Si siente que mucho tiempo está pensando las respuestas, váyale tomando capturas
y aproveche, right? De eso se trata. Tarea número 8. Uy, la tarea 6 no la hicimos. Multiple choice, la tarea 6 no la habíamos hecho. Select the correct answer. Do you go to the dentist? How seldom, how often, how many? ¿Cuál seleccionarían ustedes? How often? Okay, let's read. How often do you go to the dentist? And that is correct. Number 2. She takes a shower. Sería never, every day, always. Siempre. Every day. Always. ¿Se acuerdan? A frequency adverbs, como always, no van antes de los verbos de acción. Entonces, always takes a shower. Okay. Number 3. My doctor doesn't. Doesn't usually smoke, doesn't always smoke, doesn't sometimes smoke. Usually, that is correct, doesn't usually smoke. Number 4, I on time. Yo a I tiempo. Am always with him. Exactly. Decíamos que cuando ocupamos el verbo to be, los frequency adverbs van después del verbo. En este caso, verbo to be, frequency adverb. I am always on time. Number 5. How often do you go to the beach? ¿Qué tan a menudo vas a la playa? I never go to the beach. Really? Okay. Let's see. Yes. All right. You select it. In this one, I usually go to the beach. Honestamente, gramaticalmente hablando, ustedes pudieron ser cualquiera. Literalmente, gramaticalmente, ustedes pudieron ser cualquiera. Para motivos de la plataforma, seleccionen usually. Acá, en la 6. Tarea 6, número 5. ¿Sí? Pero gramaticalmente hablando, cualquiera está bobo. We go to homework number 8. Nos vamos a la tarea número 8. Multiple choice. Okay. Number 1. My mother goes shopping. She doesn't have red shoes. Veamos. Mi mamá ir de compras. No I tiene. Needs to. Okay. My mother needs to go shopping. Number 2. I study English for the English exam to get my American scholarship. Okay. Number 3. You don't get up early if you don't want. Have to. All right. Have to. No es obligación. Number 4. They eat right now. I'm starving. Need to or have to? Okay. Escuché need to de ustedes. Number 5. Yes, need to. All right. Number 5. We prepare a document for my boss. Need to. Prepare a document for my boss. Preparar un documento para mi jefe. Right. And then we check. Y en esta nos dejó 16 de 24. Let's check. Hay una mala, hay una mala. Eso es lo que les mencionaba. Acá es have to porque tiene, dice, tengo que estudiar inglés para el examen para la beca americana. So, en este caso, porque hay algo, una razón, se vuelve una necesidad, una obligación. I have to study for the English exam to get my American scholarship. All right? Then we got number 9. Multiple choice. Correct. Choose the correct alternative. Number 1. I have to pay the university or I need to pay the university. Have to. Yes, this is not a necessity, it's an obligation. Number 2. They go to the immigration center to get their passport. Yes.
Fetichu. Cállense, cállense. Number three. Yes, so we're getting some also. Yes, number three. She lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. She needs to, right? Number four. My best friend relaxed for the exam. What would you choose? Relax before the exam. Okay. Number five. I see you as soon as possible. Yo te veo como tan pronto como yo verte tan pronto como sea posible. ¿Cómo vas a saber que no te Have to or need to? Need to. Tan pronto como sea posible. Right. All right. And in this case, I'm going to show you this. She needs to lose 20 pounds. Esta parte es has to, porque si no lo pierde, no cabe en el vestido. Entonces, tiene que perderlo, right? And then, this one, legalmente esta sería have to, porque es obligación. Solo en el Immigration Center te dan el passport. No hay necesidad de esa obligación, pero la plataforma lo puso como need to, así que para que lo tengan en cuenta, right? Tomen la captura de pantalla por si necesitan retomarlo o actualizar su nota. Ahí es cuando, right? And then we have homework number 10. Tenemos la tarea 10. Number 1. Yes. Una consulta. O sea que ya los que trabajamos en la actividad 1 y 2 ya obtuvimos una nota. Ya tienen nota, ya se las mostré a todos. Si su nota fue muy baja, tienen que, y ustedes la quieren retomar, pueden hacerlo. Pero si no, sigan avanzando. Porque el mío nunca fue hecho. ¿Dónde puedo ver? No, ustedes no la pueden ver. Por eso se las mencionaba yo. Y de hecho, yo no se las tendría que mostrar, sino que solo se los mostré ahorita para que ustedes tuvieran una idea de cómo van. Porque la mayoría de ustedes, algunos sí lo han avanzado bastante, pero hay otros que no han ni siquiera iniciado la plataforma. Ah, y para poder, yo me conecté un poquito tarde, teacher. Vaya, vamos a mostrarlo por última vez, el libro de calificaciones. Los que no habían visto su nota, por favor, presten atención. Y aquí va la de usted, Claudia. Claudia, okay. Sea Alfaro, usted, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces así es como va. Puede ir avanzando más en la plataforma hasta que lo termine, o puede esperar a llegar a esta tercera semana, como usted decía. A veces avanzo y lo que hago es con la clase lo vuelvo a revisar porque hay cosas que uno las hace, pero no tiene muy claro en sí. Ah, exacto, eso es lo que les mencionaba. Si quieren, si sienten que alguna nota les quedó baja y después de la clase ya está más claro, vuélvanlo a hacer. Ok, ahora bien, el midterm exam es para mañana. El midterm exam, el examen de intermedio, lo hacemos en la segunda, al final de la segunda semana, que sería mañana. Ok, nosotros terminamos semana día martes, así que sería mañana que lo tendríamos que estar haciendo. All right, ideally, idealmente, right? So, antes de en seguir. La plataforma. Sí, en la plataforma. Okay. Yes. Antes de seguir, le voy a pasar asistencia. Please be ready. One moment. Just a minute. Okay, vamos. ¿Qué fecha ahora? 6 de febrero. Okay, lunes 6 de febrero. Tenemos Ana Geraldine Mena. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Bianca. Dígame. Oh, Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Blanca Flor Jiménez. Tampoco. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present. Thank you. Denis Gua. Denis Fernando Flamenco es, perdón. Denis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega.
Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Present. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. Thank you, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. All right. Quiero ver, según la lista, hay 6 personas que no están presentes. So, please teacher, make sure. Present, present, teacher. Soy Blanca Flor Jiménez Alejo. Ah, ok. Ya le había quedado una asistencia, Blanca. Hay que estar pendientes. Thank you. Ok. Pero no hay problema, ya le puse. Ok. So, let's continue. We were going to check the student's manual. Y vamos a chequear el manual del estudiante. Bear with me for a minute. Ya casi llegamos a esta página en este momento. Okay. I'm going to share the screen right now. And here we have ongoing activities of the works. Okay. So, number one, question for you guys. What are some of your obligations at your workplace? ¿Cuáles son algunas de sus obligaciones en el trabajo? What are some of your obligations at your workplace? Okay. No lo vamos a contestar todavía. Vamos a pasar a la conversación. Tenemos, remember, we read it 3 times. Recuerden que la leemos 3 veces. Okay, así que ocupamos dos personas en 3 diferentes rondas. Levantemos la mano, una persona para Sir John y una persona para Anne. Okay. Les voy a ayudar con pronunciación. Esta palabra que está acá se dice reschedule. Reschedule. No vayan a sonar de otra manera. Reschedule. Por eso se la estoy dando ahorita. Reschedule. Okay. Claudia me ayuda leyendo Anne y Roberto me ayuda leyendo John, please. Okay, teacher. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client. And you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's super. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. No sé cómo se pronuncia. Interesting. Interesting. Suena interesting. That sounds interesting. All right. Thank you. Let's hear. Thank you, Roberta and Claudia. We're going to need 2 more volunteers. Okay. Ocupamos 2 personas más. Para John and Anne. Miguel, usted nos ayuda leyendo John y Sara leyendo Anne en la segunda ronda. Y en la tercera ronda lo vamos a asignar de una vez. Rolando, usted va a ser John. Y Olga, usted va a ser Anne. Vamos, Miguel. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule the meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good. Okay. And the last round, thank you, Miguel. And Wasara, right? Thank you. Let's hear Olga and Rolando, please.
Okay. Anna, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client, and you? Well, I had to reschedule. Reschedule. Okay. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some consumer. That sounds interesting. Very good. Thank you, Olga and Rolando. Thank you, everyone who participated. All right. So for this one, we're going to check how do Anne and John express their obligations. Para esto no nos vamos a hacer un grupo ni nada. Esto es como ustedes. ¿Qué vocabulario están ocupando ellos para expresar sus obligaciones y por qué? Tercera persona. No, están hablando en primera persona. Need to. Need to. ¿Y la otra? Have to. Exactly. They are using need to and have to exactly to express obligations, right? Yes. Difference, están usando need to and have to. La diferencia redunda, la diferencia acá ya la vamos a ver, no es mucha entre los dos realmente. Okay. And we have this part here. Okay. Le voy a compartir la presentación, just a moment, so we can do a read. Para que podamos hacer un repaso de esto. One minute. Okay, let me know when you see the screen. Me dejan saber si ven la pantalla. Yes. All right, yes. Very good. Yes. So, decíamos, yes, esto lo vimos el viernes, pero como estamos justamente repasando y queremos recordar la diferencia, vamos a leerlo de nuevo. So, we need volunteers for reading. Ocupamos voluntarios para lectura. Una persona lee la cajita morada, otra lee el have to y otra lee todo lo que dice need to. ¿Ok? Roberto nos ayuda con la cajita morada, Luis Ernesto con have to, por favor. Y necesitamos uno más para need to, veamos. Melissa Alejandra, por favor, usted nos ayuda con need to. Iniciamos, Roberto. Ok. What is their main difference? The main difference between have to and need to is that have to talks about obligation and need to talks about requirement. Uh-huh. Correct. Have to talks about obligations. Tengo que, tenés que, tenemos que, right? And need to, it's more about requirements. Need to es más sobre cosas que se requieren o que se necesitan, más no necesariamente son obligaciones, right? No nos están obligando a hacerlas necesariamente, all right? Let's read have to, please. Have to. Have to is a semi-modal verb. Semi-modal verb functions similarly to modal verbs. They can act like modal verb or main verbs. It is used to express obligations. Certainty, etc. Instance. And examples, Liz? Example, she has to be on a trip right now. Correct. And the second example? You have to clean the house. Very good. Thank you. Melissa, need to, please. Need to is used when we are using the same modal need as a main verb.
it expresses achievements. For example, I need to change the sheet. Correct. Need to and have to, right? Ambos son modal verbs, semi-modal verbs. Quiere decir que pueden estar ellos solitos en una oración como verbos, pero en estos escenarios son antes de un verbo, actúan como semi-modals, all right? She has to be on a trip right now. Ella tiene que estar en un viaje en este momento. You have to clean the house. Usted tiene que limpiar la casa, right? Need to, necesito cambiar las sábanas. I need to change the sheets, right? Requirements. And we also have the negative forms. Cada uno de ellos tiene su forma negativa con la que se expresa que algo no se tiene que hacer o que algo no se necesita hacer, okay? So we need volunteers to read this part, please. Ocupamos tres voluntarios igual. Primera persona lee negative form hasta acá. Segunda persona lee la parte del medio. Y la última lee esta parte. We need three volunteers, please. Levantemos la mano para asignarlos. Sara, ¿usted nos ayuda con negative form y la estructura, por favor? Veamos las otras manitas. Let's raise the hands, please. Let's see, volunteers. Si no, lo voy a llamar en todo caso. Ana Geraldine, ¿está por ahí? Yes. Ok, Ana, usted nos ayuda con la última sección. Y Claudia, usted nos ayuda con la sección de en medio. Ok, let's begin, Sara. Negative form. To make have to and need to. We follow the pattern below. Do, did, does, plus not, plus have, need to. Thank you. Claudia? Claudia? In the negative form, have to and need to. Convey the something? The same meaning. Same meaning. They both express that you are not required to the summertime, for instance. I don't have to call for help. I don't need to. I need to call for help. Thank you. And number three, Anna? Are they interchangeable? Changeable. Interchangeable. Uh-huh. Some obligations are requests. Requirements. Some obligations are requirements. We might have to do some time for some time else to happen. Therefore, we can use need to and have to interchangeably. For example, I have to be home soon. Very good, thank you. Voy a darle un tip de pronunciación a todos. Esta palabra de acá, something. Okay, no es lo mismo que no se pronuncia como sometime, no se pronuncia como sometimes. Something. Sometimes es a veces, something es algo o una cosa, right? Entonces, este cuando lo vean es something, right? Good. So, a structure. Así como tenemos la estructura para afirmativo, que sería sujeto, auxiliar have or has to, dependiendo si es tercera persona. Y luego el verbo de acción, ¿ok? Para la versión negativa es el verbo auxiliar negativo, have to, o has to, o need to, y el verbo, ¿ok? Si lo fuésemos a anotar o a resumir, podemos usar la pantalla de la pizarra. Give me one moment. ¿Me dejan saber si ven la pizarra? Sí. Mira, este animal está comiendo zapatos. Are you able to see the whiteboard? ¿Pueden ver la pizarra? ¿Pueden ver la pizarra?
Yes. All right. Good. So we're going to summarize it. Vamos a resumirlo. Okay, one moment. We're going to try to begin here. Vaya, no vayan a estar escribiendo en mi pantalla, por favor. Ahorita vamos a darles resumen de estructuras. Ok, la primera estructura que ustedes ocupan sería subject plus have to. Y le voy a poner incluso, en vez de subject, le voy a poner los pronouns. Por ejemplo, I, you, we, they, van con have to, ¿ok? Plus verb. Otro okay. Por ejemplo, I have to go to work. Esa es la primera estructura, ¿ok? Luego, esta misma, pero en tercera persona, sería she, he, o it, plus, has to, plus verb. ¿Ok? No sé por qué esto me lo dice minúscula. ¿Ok? Has to plus verb. El ejemplo sería, y le pueden poner nombre, ¿verdad? María has to go to work. Remember, you can use different ones. Ustedes pueden utilizar diferentes, right? En ese escenario voy a usar el mismo solo para cuestión de los ejemplos, ¿ok? Then we have this, vamos a hacer una siguiente, ¿ok? For the negative ones. No sé por qué lo está haciendo pequeño, give me one minute. Ok, creo que acá está bien. ¿Ese tamaño está bien para ustedes? ¿Me dejan saber? Yes. Ok, ahí tienen la estructura afirmativa. Ok, estos sujetos, primera persona, segunda persona, plurales, ocupan have to y un verbo. Ok, tenemos el ejemplo, I have to go to work. Terceras personas, she, he, it, ocupan la versión has. Has to y el verbo. Por ejemplo, María has to go to work. All right. Luego, si fuéramos a hacer la versión con need to, sería igual. Ahí sí es cualquier sujeto. Need no va a variar. Subject plus. Solo le agregamos la S. Vamos a ponerlo igual entonces. I. You. We and they. Plus. Need to plus verb. Ejemplo, we need to study. We need to study. Ok, nosotros necesitamos estudiar. Luego, tercera persona sería entonces he, she, o it plus, como estamos en presente afirmativo, le agrego la S. Es exactamente lo mismo, solo le voy a agregar la S al need, needs to. Y el siguiente verbo se queda en su forma normal, porque la S la agregué en el primero. Ejemplo, María needs to study. No voy a duplicar la S, solo se pone en el primer ejemplo, ¿ok? Let me know. Tomen la captura o tomen la fotografía, lo que les funcione mejor, y me dejan saber cuando ya estén, para pasar a la siguiente estructura. Esto es resumiendo lo de las diapositivas. Lo de las diapositivas está con explicación y todo lo demás. Aquí está solo estructura, cómo ustedes van a armarlo, y tienen un ejemplo para cada uno. Esas estructuras son las que ustedes necesitan memorizarse. ¿Ok? Una vez que ustedes se las memoricen, pueden armar las oraciones con diferentes verbos. ¿Ok? Diferentes escenarios. Let me know if we can move to the negative ones. Avísenme si nos podemos pasar a los negativos. Yes. Ok. So, moving forward. Tenemos entonces negative version. For the negative version, sería
I, you, we, or they, plus, don't. Lo vamos a dejar la versión corta. En vez de do not, don't. Plus, have to. Plus the verb. ¿Ok? ¿Cómo sería el ejemplo? Perdón, lo vamos a poner acá. Y entonces ya puesto. El ejemplo sería, for example, you don't have to work today. Tú no tienes que trabajar ahora, ahora es asueto, ¿verdad? You don't have to work today. Un ejemplo. You don't have to work today. Es vacación, es fin de lo que sea, pero no es obligación. You don't have to work today. ¿Ok? Sujeto, auxiliar, have to, que es mi auxiliary, y el verbo. ¿Ok? Si lo fuera a hacer en tercera persona, sería entonces he, she, it, plus doesn't. Es lo mismo que does not, pero aquí lo estamos haciendo short. Plus have to, plus verb. ¿Ok? ¿Por qué siempre have to si es tercera persona? Porque doesn't está haciendo el cambio. Cambia el auxiliar negativo, así que esto se queda en su forma base. ¿Cómo se vería puesto un ejemplo entonces? We could say, siempre con ejemplo de she, María. María doesn't have to work today. María no tiene que trabajar ahora. No es obligación para ella, right? María doesn't have to work today. Es lo mismo que dijeron, she doesn't have to work today. Okay. And then could need to, exactamente la misma estructura, pero la vamos a escribir para que nos quede separada, para que nos quede en orden. Por si ustedes lo quieren repasar más adelante o quieren hacer ejercicios extra, pues las tienen cada uno. Okay. Last need to. Last verb. Okay. Entonces, en este caso, primera persona, segunda persona y plurales, ocupamos auxiliar don't y el modo don't need to y el verbo. Puesto en un ejemplo, puede ser, por ejemplo, I don't need a car ride. Yo no necesito que me den ride. I don't need a car ride. Okay? I don't need a car ride. Yo no necesito que me den ride. Okay. If we were speaking in third person, si estuviéramos hablando en tercera persona, mismo escenario, he, she, it. Teacher, dígame. And this I don't need a car ride, ya no lleva el tú. ¿A dónde? Acá en el ejemplo, I don't need a car ride. Pero sí, acá lo hice una sola oración, no lo puse como auxiliar, como modal, muy buena. I don't need to have breakfast. Yo no necesito desayunar. Okay. I don't need to have breakfast. Yo no necesito desayunar. Very good. La primera oración estaba need to como el verbo principal. Estamos ahorita usándolo como modal. Muy buena observación, Sara. Tercera persona con need to sería doesn't need to y el verbo. Okay. Puesto un ejemplo, puede ser, por ejemplo, María doesn't need to have breakfast. María no necesita desayunar. Porque está a dieta, porque no le gusta, porque se le da mareos, cualquiera de los escenarios, right? You can use them. Estas serían las cuatro versiones. Es la misma estructura, pero se los quería dar en orden, por separado, para cada sujeto, para que ustedes lo puedan usar, lo puedan repasar con más calma en su casa y puedan hacer ejercicios extra, right? Do we have doubts in this part? ¿Tenemos dudas en estructuras? Are there doubts, preguntas o dudas con las estructuras? No, teacher. Teacher. Thank you. Dígame. No. Está bien. Porque aquí dice María. Okay. No es, o sea, como era tercera persona, decía que si no iba a has acá. ¿A dónde? María doesn't need to have. Lo que, no. Lo que les me... ¿Quién me movió la pantalla? Hay muchachitos.
Aquí déjenla, por favor, solo tómenle captura o tómenle foto. Les mencionaba, el auxiliar doesn't es el que está haciendo el cambio. Entonces, lo demás se queda en forma base. Se mantiene. Ya esto está haciendo el cambio a tercera persona. Okay. Good question. Vaya, tómenle captura, vuelvo y repito, tomen una foto, practiquen estas estructuras en su casa, ¿ok? Para que puedan armar más y más oraciones. Ok, vamos a dejar de compartir la pantalla. Stop sharing. All right, and now what we are going to do is that we are going to work in groups. Vamos a ir de nuevo al manual del estudiante. Just a moment. Una pregunta. Dígame. El manual del estudiante, ¿dónde lo podemos ver? Acá en la plataforma está. Ah, ok. A ustedes les aparece el curso, no sé qué otras, de las pestañas, pero les aparece hasta Students Manual. Ah, ok, y, gracias. Sí, y creería que también les mandaron un link solo para el manual en el correo al inicio. Okay? Ok. So, here's what we're going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a trabajar en grupos y ustedes van a contestar la pregunta que está ahí al principio. You have to create a conversation. Tienen que crear una conversación en la que todos participen para contestar esta versión. What are some of your obligations at your workplace? ¿Cuáles son algunas de sus obligaciones en el trabajo? Tiene que ser una conversación. Por favor, no me vayan a venir. Hi, fulanito. What are your obligations at your workplace? I have to do this. I have to do this. Y ahí muere. Please be curious. Sean curiosos. Hagan preguntas en la conversación. Un ejemplo sencillo. Si a mí me dicen, Miss, what are your obligations at your workplace? Y estoy trabajando en grupo. Ok, some of my obligations. Algunas, no van a decirlas todas. Yo sé que pasan muy ocupados. Ok, some of my obligations at the workplace are to check my emails every morning and to prioritize, y priorizar. To prioritize the customers that are more important and the emails that are older. Los clientes que son más importantes y los emails que son más viejos. Y para hacer la conversación, viene uno de mis compañeros y me pregunta en el grupo, ok, and how do you do that? ¿Y cómo lo haces? Well, what I do is that I have a list of the important customers and I compare. Tengo una lista de mis clientes importantes y los comparo, right? No tiene que ser algo muy sofisticado, pero sí que suena a conversación, no pregunta-respuesta, solo lo del libro, ok? Traten de ser creativos. Todos tienen que participar. Todos tienen que hablar de sus obligaciones. Háganse preguntas extras. ¿Y cómo lo haces? ¿Y te gusta? ¿Y a qué horas toma break? ¿Y no toma break? ¿Y desayunar después de hacer eso? Etcétera, right? Make it a conversation, okay? Las salas están abiertas a partir de este momento. Ustedes tienen 10 minutos. En 10 minutos regresamos y revisamos cómo va, okay? Las salas están abiertas. Pueden ingresar. Susana, la están esperando en la sala 3. Judith, la están esperando también en la sala 6. Si no se pueden conectar a las salas, confírmenme, por favor, para poderlas marcar.
teacher, como vuelvo a la sala, me faltaban unos segundos. Y más tiempo. Les vamos a dar 30 segundos para que regresen todos a la sala y vamos a ver cómo van. Bueno. Sí, van a regresar, no se preocupen. Les vamos a dar unos segundos para que regresen okay, todos. Esperamos. Así queda grabado que todos necesitaban bueno, más tiempo. Es más por vamos, política. Para que me den usted mis. Usted les da mucho tiempo. Okay. All right. Hi, guys. Estábamos chequeando si van a ocupar más tiempo o si lograron terminar toda la actividad. Yes, please. We have más time. Tiempo, Miss. Más tiempo. All right. Perfect. De acuerdo. Vaya, son las 9:07. Voy a abrir la sala ahorita. Tienen hasta las 9:20. ¿Ok? So you have 12 minutes. Tienen 12 minutos. ¿Ok? Así que más vale que vengan esas conversaciones listas, nítidas. Pueden ingresar a las salas de regreso. Tienen 12 minutos.
Okay, now we're all back to the main session. Ya estamos de regreso. I'm excited to hear your conversations. We're going to begin with room number one. Tenemos a Blanca Flor Jiménez, Roberto Carlos Alvarenga y Rolando Danilo Sánchez. Adelante, room number one. Los escuchamos. Okay, are you ready, compañeros? Yes. Rolando. Oh, yes. Okay, okay, let's go. Good evening, classmate. I have a question for you. What are some of your obligations at your workplace? Good evening, classmate. I am Rolando. I am my obligation are checking my email. Then I might checking privacy requests. Good evening, I'm Flor. I have a question for you. What do you buy at work? Oh, good evening, Flor. I buy many things. For example, paper, salt, sugar, coffee, etc. Roberto, what are some of your obligations at your workplace? Okay, my obligation in my work are, first, I check my email, then I check the invoice, and after that, I call to my boss. By the way, Flor, what are some of your obligations at your workplace? My obligations are, in the morning, I have to clean, then I have to check messages and reply. I also have to attend to many clients only days. Okay, classmate, thank you for your information. I next to last to next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, class. Very good. Room number one. It was a fluid conversation. So no una conversación, fluyó. Estamos muy bien. Thank you, room number one. Los felicito. Vamos ahora con la sala dos. Room number two, escuchamos a Katy Briseida, Luis Ernesto y Melissa Alejandra, por favor. Hi, Katy. Hi, Luis. What's up? How are you? Hi, Melissa. Very well. Hello, Melissa. Very good. And you? Very good. I'm a little tired. Melissa, what are some of your obligations at your workplace? First, the main, I had to be very early at work. Second, check if I don't have pending work. And you, Kathy? What are some of your obligations at your workplace? One of my obligations is make legal payments to the minute. And those the payments in what time are they made? The first 10 days of each month. I understand. And you, Luis, what are some of the obligations you have for? Because the travel couches. My very heavy, I have to be in charge of the work staff and check on the very things going well. How many people are in your chamber, Luis? I have 12 people in charge. In total, all jobs are exhausting. Definitely. Exactly. Exactly. Well, say you some. We have to rest. They call me if we go on the weekend. Bye bye. See you after. Okay, see you. Very good. Room number two, les felicito. Trataron de ponerle detalle para que sonara like a real conversation y also la fluidez, right? Nadie se quedó haciendo minutos de silencio ahí.
So very good job. Les felicito, room number 2, por su trabajo. Vamos a escuchar a continuación a sala 3, room number 3. Tenemos a Miguel Ábrego, Olga Tatiana y Susana Andrea, por favor. Ah, no, creo que Susana no se conectó. Solo sería Olga y Miguel, ¿verdad? Solo los dos, teacher. De acuerdo, nos escuchamos. Cuéntame de que había una tercera. Sí, no. No estuvo, perdón. Olga Tatiana y Miguel Ábrego. El crédito es de ellos. Ok. Nos escuchamos. Hi, Olga. Long time no see. Hi, Miguel. All good and how are you? I'm fine. What has been of your life? No, I go. I'm fine. What has been of your life? Very busy working. What are your obligations at work? My obligation in my work, perform I exam, assist patients, you explain proper treatment. And what do you work? I am the department coordinator of technical support. Ah, okay. And what are you doing? My obligation are check my email. Check the calendar, is there is a pending tax, gather classmates and assign them tabs, call vendors of spare parts, sketch computer maintains. Very interesting. My computer is failing. How do you reveal it? Yes, of course. Why pressure? Okay. Solamente, teacher. No me quiere quitar el mute, esta cosa. Very good. Room number 3. Quiero point out, quiero mencionar que ustedes utilizaron expresiones de conversación de como de amistad, right? What has been of your life? Right? So those are very good options when you're creating a conversation. También fue bien fluida la conversación, así que muy buen trabajo. Miguel y Olga, los felicito. Now we're going to room number 4. Tenemos a Ana Geraldine, César Vladimir y Noé Abraham. Les escuchamos. Hello, Noé. How are you? Hello, César. I'm fine, thank you. Where do you work now, Noé? I work in road maintenance. Okay, and what are your obligations? My obligations are check the work completed with the contractual document. Noé, what are you those documents? These documents are specification of material and producer construction. Fine, thanks. And you like that job? Yes, I like because it's very interesting. Excellent. César, what are your obligations in your work? My obligations are to solve computer problems for users and also report resolved incidents. César, what are those incidents? The incidents, for example, the slow internet connection. Is difficult this incident? No,
It is not difficult. Ana, what do you do? I am assistant manager. It's very interesting, Ana. Goodbye, Cesar. Goodbye, Ana. Goodbye. Bye. Very good, room number four. Very good. Hicieron una conversación bastante detallada, bastante completa. Also very fluent. So very good job. Los felicito, a la cuatro. Muy buen trabajo. Vamos ahora a escuchar a room number five. Tenemos a Claudia Alfaro, Oliver Van y Sara Noemí. Los escuchamos, por favor. Okay, okay. Okay, teacher. Hi, Claudia. What are you some of your obligations at your workplace? Hi, Sarah. Hi, Oliver. Hi. How are you? Hi. Good, good. All right. Your obligation at your workplace? Morning, I do check email, check WhatsApp, check report sales week. Oh, interesting. Yes, where then, are? What are? What else? Yeah. What about you, Oliver, you? What about you, Sarah? Okay, in the morning I have to open the office at 8:30 a.m. and then check the mail, WhatsApp, preview yesterday's sales, and another thing. Oh, that's interesting. Okay. Yes, what about you, Oliver? And me, in the morning I arrive at my work at 8 a.m. Then I check the WhatsApp. I check then I check my schedule and I give continue the activities. So I have some meeting with employees in the morning. Then I take my break and I drink coffee with cookies and sweet bread. It's good. Because I like to have diet, but I can't. Okay. Do you eat bread with coffee? Yeah. Okay. All mornings. Every day. Very delicious. Yeah. It's okay. Delicious. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Good job, room number five, Claudia, Oliver, and Sara. It was very friendly. Era bien animosa la conversación y era bien natural. So very good job. Thanks for including details, okay? Los felicito por su trabajo, Sara 5 también. Muy buen trabajo. All right. Thank you, teacher. All right, good. So continuing with the topic of need to and have to, si se fijaron en esta conversación que acaban de hacer, se usó bien poquito el need to and have to, porque no siempre lo necesitamos para mencionar estas cosas que hacemos, que nos dedicamos, right? Pero hay escenarios donde sí se ocupan bastante, por ejemplo, cuando damos direcciones, ¿ok? Cómo llegar a una parte o cómo hacer un trabajo, ¿ok? For example, imagine that today is your first day. Imagínense que hoy es su primer día de trabajo y usted va a trabajar aquí en inglés corporativo y usted es profesor también. Entonces me dice, Miss, What do I have to do? Okay, how do I have to do my job? ¿Cómo hago mi trabajo? Y yo vengo y le estoy dando instrucciones. Yo soy su entrenador. Okay, the first thing you're going to need is obviously a laptop. You need a laptop to give your classes, right? So you need to have a laptop. If you don't have a laptop, you need to buy one. Okay, if you don't have money, you need to get a credit in a store, right? Y si se fijan, lo usé varias veces. Lo primero que necesitas es una laptop para dar tus clases. Si no la tenés, necesitas ir a comprar una, right? And if you don't have money, ¿qué dije? Y si no tiene dinero, necesitas sacar un crédito en cualquier tienda. El punto es que you need to have a laptop, right? Okay? Yeah. Next part, okay? So, if you don't have a laptop,
you need to go to a store and get a credit, but you need a laptop to do your job. Okay. Yeah. So the second. If I don't have money for the go to the store. You got credit. You can have credit options. All right. Y ahí usted me puede decir, como es una conversación, usted me puede decir, Miss, but I don't want to have a credit. Can I, do you think it's possible sorry that for I... you. Uh-huh. do you need some there... book with pen? What other options do you think there are? You know, okay, if you don't have money, if you don't want to use credit, maybe used you have to. A... Maybe you have a relative, un familiar. Maybe you have a relative or a friend that can that can lend you the laptop or the computer, right? But you have to be ready when the module starts. You have to have everything prepared. Y ahí ocupé dos veces el have. Uno es el modal y el otro es el verbo tener. You have to have. Tú tenés que tener. Esa es obligación. Cuando el módulo inicia, tú tenés que tener tu laptop al día, right? When the module starts, you have to have your laptop updated and ready to go for the class, right? To have. Mm-hmm. Yes. Okay. You have to have. Usted tiene que tener, all right? And so on and so forth. Y así le voy dando indicaciones. Entonces, en estas van a hacer otra conversación, van a entrar a las salas, mismos compañeros. Pero en este escenario sí se van a apoyar bastante del need to and have to. También el does, do not need to and do not have to. Cualquiera de esas versiones, right? La idea es que ustedes, es el primer día de trabajo de uno o dos del grupo y una persona es la entrenadora y les está diciendo, usted tiene que hacer esto, usted necesita hacer esto. Y ustedes, las otras dos personas, los que es su primer día, van a hacer preguntas para que se genere conversación. Por ejemplo, y si no puedo hacer esto, tengo que hacer esto. O necesito hacer esto, puedo hacer esto, right? La idea es que fluya la conversación, okay? Okay. So, I'm gonna give you guys 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos. Las salas están abiertas a partir de este momento. Conversaciones así como las que hicieron ahorita, que no eran cortitas, eran más o menos largas, de mediana a larga la conversación, porque ustedes la hacen fluir, right? So, las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Pueden ingresar ahora. So, okay. 10 minutes is a few, teacher. Later, man. I know, pero vamos a regresar y vamos a revisar. Si te servía más, no se preocupe. Pero sí saqué el provecho a esos 10.
Ok, estamos todos de regreso. Les digo, les voy a comentar. Van okay. a ocupar, por si necesitan más tiempo, el máximo que se les puede dar ahorita es 7 minutos. Ok, así que that's what you're gonna have. A partir de las 8:48 van a tener 7 minutos para que regresemos a las 8:54 y tenemos, como la clase empezó un poquito tarde, nos da tiempo para escucharlos cuando regresen. Ok, así que entren a las salas ahorita. Tienen 7 minutos, a las 8:54 regresamos todos. Asegúrense de completar la conversación, organizarse bien, que a las 8:54 iniciamos, ¿ok? Las salas están abiertas. Miguel y Olga, ¿en qué sala estaban ustedes? En sala 3, teacher, pero ok. A mí se me cortó la señal y no sé, me quedé sola después. La conexión. Igual. Ahorita ya pueden ingresar a la sala para terminar de coordinar. Ok. Luis Ernesto lo están esperando en la sala también, sala 2. Miguel, no lo dejo ingresar. No vaya a saltar todavía, Miguel. Lo voy a mover a la sala 3 ahorita. Ok. Ahora.
Okay, we're all back to the main session. We're going to begin. Just a moment. Okay, vamos a iniciar con sala 1, room number 1. Escuchamos a Blanca Flor, Roberto Carlos y Rolando Danilo, por favor. Okay, listos, compañeros. Listos. I am ready. Ready. Okay. Good, good. Well, good morning. My name is Roberto. You're welcome to the company, Tigo. Rolando, this is your first day of work. And this is Flor. She is your coworker and she gives your support. Hello, Rolando. Welcome to the company. First, you have to call to the clients. Then you need to take a break. Because it's important you feel relaxed. Rolando. Excuse me, tenía apagado el micrófono. Okay. Hi, Flor. Hi, Roberto. Thank you for your help. Always need your support. Well, my job is service consumer. I had to call, then I am attending to their need. Okay, thank you, team, for your help. I see you next week. Bye-bye. 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 Good job. Following instructions. Very good job. The instructions were clear. Ellos estaban haciendo preguntas y estaban haciendo comentarios. So that's good. That's a conversation that has to go, right? Very good job. Los felicito, sala uno. Muy buen trabajo. Vamos a continuación a escuchar a Katy Briseida y Melissa Alejandra. Estaban con alguien más, ¿verdad? Pero no sé si se desconectó Luis. Sí, no sé si está ahí. Sí, dice que lo sacó la plataforma. Ah, ok, vaya. Hubo problemas de internet. Ok, no problem. Vamos a escuchar entonces a la sala 4, a César Vladimir, Ana Geraldina y Noé Abraham, por favor. Ok, nuestra conversación quedó bastante corta, Miss. Ok, vamos a escucharla. Hello, my name is César, and I will be in charge of your training. What's your name? My name is Ana Mena. Hi, my name is Noé. Okay, Ana and Noé. Nice to meet you. This training will be customer service. In this training, you need to know that knowing that the client is always right, you have to have a good attitude with the client. What I need to know to solve the problem? What kind of customer visits the company? Only. Yeah, hasta ahí nos quedamos, Miss. All right, it's understandable. Se entiende. Realmente quedamos un poquito más cortos de tiempo en esta actividad, pero igual lograron desarrollar algo. Así que muy bien. Si hubieran venido sin nada, ahí sí tenemos problemas. Pero no, realmente lograron avanzar un poco. Muy buen trabajo, les felicito. Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Les voy a pasar asistencia. Give me one moment. Please be ready. Iniciamos. Ana Geraldine Men. Present. Thank you. Bárbara Azucena Rivas. Blanca Flor Jiménez. Present. Thank you. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Dennis Fernando Flamenco. Edwin Napoleón Torres. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Melissa Alejandra Gutiérrez. Present. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Ábrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Olga Tatiana Portillo. Thank you. Present. Oliver Van Trigueros. Present. Thank you. Roberto Carlos Gámez.
Present. Thank you, Rolando Danilo Sánchez. Present, Miss. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. ¿Quién fue la última persona en quedarse el viernes? ¿Quién se quedó el viernes? Teacher, a mí no me pasó lista. ¿Quién? Sara. Sara, la acabo de mencionar. Susana. Sí, Susana fue la última. Y antes la dije a usted. Listo, no. Gracias, ya está su asistencia. No me escuchó Sara, pero sí la mencioné. Ay, pero ya le quedó asistencia. Vamos, ¿quién me está diciendo teacher, por favor? Que no, no los veo ahorita. Dígame. Luis, dígame. Teacher. A mí me sacó de la plataforma porque falló el internet. Ah, ok. No se preocupe, no se preocupe, Luis. Sí le quedó asistencia, ya había mencionado usted. Igual, Sara, no se preocupe que tiene asistencia ahí. Ok. Gracias. Veamos. ¿Quién se quedó el día viernes? Fue usted, Luis, de casualidad. Sí, creo que fue Luis Ernesto. Melissa Alejandra. Sí. Ok, ya ve Luis, porque no dice nada. Melissa Alejandra, ¿se puede quedar 10 minutos, por favor? Para su asesoría. Sí. Todos los demás pueden irse a descansar. Que tengan feliz noche. Los veo el día de mañana. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye. Have a good night. Descansen. Good night, Miss. Good night, Rolando. Ok, ahora sí. Me toca remover algunos a mano. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Melissa? Bien. Ok, le comento. Estos 10 minutos son realmente para que usted me mencione si hay algún tema que quiere repasar o hay algo que no entendió, que quiere que lo practiquemos. Usted me dice, Melissa. Pues, lo de ahora que explicó de la pizarra, no me cargó, no lo entendí muy bien. Ah, va, permíteme, vamos a ver. Del has to y todo eso. No sé. Las estructuras, no. Ajá. Ajá. Vale, se lo voy a compartir. Acá. Me dice si la puede ver completa en la pantalla, Melissa. No me cargo. Vaya, me dice cuando ya esté cargando. Cuando ya la vea. Hoy sí. Ya, está bien. Ok, le explico. Tómale foto si quiere para que le quede, porque alguien mandó una foto al grupo, pero solo era como de una línea. No esperaron a que lo hiciera todo. Así que eso. Vaya, le menciono la estructura, Melissa. Es exactamente la misma. Lo que yo hice acá es separárselas a ustedes por sujetos. Por ejemplo, I have to, un verbo. You have to, estos cuatro sujetos, primera persona, segunda y plurales, siempre van a usar este auxiliar y el verbo, ¿ok? Have to y un verbo, lo que sigue. En cambio, las terceras personas no pueden usar have, ellas ocupan has. Entonces se los separé. Mm-hmm. Misma estructura, she, he, it, solo que en vez de have es has to, y el verbo. Entonces, I have to go to work o we have to go to work, todos esos cuatro pueden usar la misma. Pero estos tres, el equivalente, ¿verdad? Puedo decir Mario has to go to work. María has to go to work. Porque son terceras personas, ellos no ocupan have, ocupan has. Pero la estructura es la misma. ¿Ok? Luego, para need to es lo mismo. Estos cuatro ocupan need to. Terceras personas solo le agregan la S al need, needs to. María needs to study, we need to study. ¿Ok? Por ser tercera persona, afirmativo, Melissa, le va a agregar la S solo al auxiliar, al need. Entonces sería needs to. Luego tenemos la otra estructura, que es la negativa. ¿Ok? Don't have to o don't need to.
Entonces es igual. Los primeros, primera persona, segunda persona y plurales ocupan don't have to y un verbo. Por ejemplo, you don't have to work today. Puedo decir we don't have to work today, they don't have to work today. Todos ocupan a mí. Terceras personas, he, she, it, van a ocupar el auxiliar en tercera persona y la demás en la misma vez. Entonces, solo lo único que cambia es que en vez de decir don't, cuando son he, she o it, dicen doesn't. Por ejemplo, María doesn't have to work. ¿Ok? My father doesn't have to work. Los equivalentes a tercera persona ocupan doesn't. Doesn't. Y para need es lo mismo. Lo primera persona, segunda plurales, don't need to y un verbo. I don't need to have breakfast. Y terceras personas, doesn't need to y un verbo. Por ejemplo, María doesn't need to have breakfast. ¿Ok? Entonces, y esa para pregunta. Para pregunta, igual que lo de primero. Para preguntas igual, solo cambia el orden. Por ejemplo, en vez de I don't, dice don't I need. Por ejemplo, si usted quiere preguntar en negativo, Melissa, dice, y no necesito desayunar, puede decir don't I need to have breakfast. Y obviamente la entonación de pregunta, ¿verdad? Solo cambia que empieza la pregunta, empieza con auxiliar y después va a sujeto. Pero la estructura, el resto es igual. Entonces, esa es la que estábamos viendo. Eso sería entonces, Melissa. No sé si hay alguna otra cosa. No. Ok. Entonces, en ese por caso. Momento, sí. Perfecto. Entonces, se puede desconectar a Melissa, no hay ningún problema. Descansa y la veo el día de mañana. Vale. Muchas gracias. Cuídese. Adiós. Good night. Good night. I think.